Sí, nuevamente muy contentos visitando a los vecinos. Estamos entregando un material que es un resumen de las últimas dos gestiones de nuestra gestión comunitaria y un saludo del intendente con la proyección para esta nueva gestión, ¿no? Continuamos con esta idea de estar cerca de los vecinos, pudiendo recolectar todas las críticas constructivas y todas las opciones para hacer una ciudad cada día más linda y más pujante. ¿Cuál es la respuesta que reciben de los vecinos? Porque ya salieron el fin de semana pasado, ¿no? Exactamente, muy positiva, como siempre. Por supuesto, todos los vecinos tienen visiones y tienen cuestiones para aportar, y esto es un poco el objetivo de estas visitas, ¿no? Estar cerca, todos los miembros de Carlos Paz Unidos, estar cerca de los vecinos. ¿En esta oportunidad a qué barrio eligieron, Soledad? Bueno, hay varios barrios, porque en realidad lo que queremos hacer es un recorrido total de la ciudad, como lo venimos haciendo todos los años en distintas épocas. En este caso, bueno, en época de verano, con turistas, la verdad que tiene otra dinámica también, los vecinos tienen otras inquietudes, pero siempre tratando de ir cronograma y planificando a través de todo el año, porque sabemos que los reclamos son distintos, van variando, y así la planificación la hacen los vecinos y nosotros siempre receptamos todos esos reclamos. Vemos que entregan un folleto. ¿Qué es lo que tiene ese folleto? Bueno, tiene un resumen de la gestión, tiene un saludo de nuestro intendente Daniel Gómez Gesteira en esta tercera etapa. La verdad que estamos muy contentos, hay muy buena recepción de los vecinos y, como vuelvo a repetir, como es esta época del año, tenemos también todos los turistas que nos visitan nuestra ciudad y que ven las mejoras año a año, y eso también nos pone muy contentos porque sabemos que no es fácil, tenemos un año muy, digamos, con un desafío importante que se está por llegar, y me parece a mí que esta gestión comunitaria, lo que tienen que marcar los vecinos a esta gestión es el rumbo en el cual este año tan difícil podamos estar todos unidos tratando de escuchar a cada uno y evacuando todos estos reclamos. Además de los funcionarios, ¿quiénes también los están acompañando? Porque son muchos, ¿no? Sí, siempre lo mismo, o sea, instituciones intermedias que se suman, tenemos también clubes deportivos, vecinos comunes que realmente quieren participar, así que también invitamos a todos los que se quieran acercar en el transcurso del año, en donde tengan más disponibilidad horaria, porque esto también es una vocación de servicio y eso nos acerca también a que puedan hacerlo con total, digamos, con profunda vocación. Así que, bueno, los invitamos a todos los vecinos que quieran recorrer también todos los sectores de la ciudad, para que cada vez todo está creciendo y, gracias a Dios, podemos hacerlo de manera planificada. Están todos invitados. ¿La idea es que se repita todos los fines de semana? Sí, o esporádicamente, a medida de que vayamos recorriendo cada barrio y viendo cada necesidad.